¿No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados? No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgar, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. En el valle calchaquí, como un algarrobo más, hay un hombre que se aferra a sus montes y a su tierra, una flor en el desierto que va en nombre de sus muertos a luchar. Para mí no es solo un hombre, es un grito de millones que resuena por los Andes de coraje, de bravura y libertad. Son malfines, andalgares, abaucanes, calchaquíes. Van unidos a la gloria de morir si es necesario. Dignifico aquí su sangre, dignifico aquí su nombre por amor. Han escrito en nuestros valles lo mejor de nuestra historia y rescato en su memoria nuestra raza libertaria calchaquí.